Dona Esport, que va celebrar la seva primera edició en 2010, és un esdeveniment que visibilitza l'esport femení i lésbic i enguany està tenint lloc entre l'1 i 17 de març. Les seves activitats són completament gratuïtes i consta d'un calendari d'activitats esportives no competitives. Alhora, hi ha també un programa cultural i d'oci amb un concurs de cartells del Dona Esport, un altre de fotografia esportiva i la festa de clausura de l'esdeveniment. Bueno, Dona Esport lleva 4 años celebrándose. Se empezó a celebrar como una parte de iniciativa de Panteras Grogas, que es un club deportivo LGTB, para aumentar la participación de las chicas y para fomentar también el deporte femenino en Barcelona. Y en estos 4 años que llevamos, cada año la participación sube y sube bastante y se hacen muchísimas más actividades cada año. Del año anterior al pasado, subió un 300% la participación y de un fin de semana hemos pasado a celebrarlo en 3 fines de semana diferentes y también actividades durante la semana. Jornadas abiertas de entrenamientos de diferentes deportes, que son más igual individuales, y otros que son de competición, que se llevan los fines de semana para motivar que participe más gente, ¿no? Entonces los fines de semana tenemos, digamos, los deportes grandes. Cuando empezamos la actividad, el día de la inauguración éramos unas 225 más o menos de inscritas, pero la inscripción seguía abierta porque todavía hay actividades la próxima semana y hay algunos deportes que todavía tenían cupo. La mayoría estaban ya llenos y eso nos gusta mucho porque eso quiere decir que ha tenido mucho empuje desde el principio y la gente se ha querido apuntar porque ya sabe cómo son las actividades y les gusta participar. Siendo mujeres y además siendo deportistas, tenemos una doble discriminación. Primero porque los deportes grandes y los deportes más importantes no tienen tanta visibilidad como los deportes de los chicos. Y cuando se trata de chicas que quieren practicar el deporte y no quieren sufrir esa discriminación que ya de por sí es conocida en chicos, es todavía más el problema. Pero cuando nosotros hacemos este tipo de jornadas, tampoco distinguimos entre que sea deporte de chicas lesbianas, sino que es la promoción del deporte femenino en total. Nosotros lo consideramos una fiesta del deporte femenino y lo que queremos sobre todo es darle más importancia en el mes de la mujer y por eso lo hacemos precisamente en marzo. En Panteras Grogas somos unas 650 personas, pero más o menos el 20% son mujeres nada más. Este porcentaje era muchísimo más bajo antes de que empezáramos con Dona Esport y poco a poco se ha integrado más gente. También es verdad que muchas chicas que practican el deporte no están inscritas en el club, pero sí que participan de nuestras actividades. Lo que queremos es que la gente empiece a apuntarse más, a hacerse socia de Panteras para poder tener esa paridad entre chicos y chicas. Pero de todas maneras es una cosa que tenemos que trabajar mucho. Dona Esport és un projecte de Panteras Grogues, grup LGBT d'esports per la integració i desenvolupament de la comunitat de lesbianes. L'entitat treballa per fomentar l'esport i lluitar contra la discriminació addicional a la qual s'enfronten les dones en la comunitat LGBT.